Y vamos a estar yendo a Juan capítulo 21, verso 15 en adelante. Y vamos a hablar de lo importante y lo grande que es Dios y lo maravilloso que es su perdón. A veces nosotros mismos nos sentimos heridos por lo que nosotros mismos hacemos. Sí, Señor, siento que te fallé. Sí, siento que no logro llegar a donde tú me dijiste que llegara. Y eso comienza a golpearnos a nosotros en la intimidad, más fuerte que cualquier hermano. Sí, me siento incapaz de hacerlo. Y esto, mire, no importa el rango que usted tenga, esto llega de vez en cuando. Y cuando llega, golpea fuerte. Pero qué lindo es Dios cuando Dios nos habla a nosotros y usa un ejemplo vivido como el apóstol Pedro. Y vamos a Juan capítulo 21, verso 15 en adelante. Cuando lo tengan, me pueden dar un fuerte amén. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando era más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, diga conmigo, añadió: sígueme. Puede tomar asiento. ¿Sabe que mucha gente no oyó cuando Dios dijo, añado esto? Mucha gente solamente entendió cuando caíste, cuando estuviste en el suelo. Esto verdaderamente causó un boom en el mundo. Wow, negó a Dios. Tremendo de la manera que se portó con Dios. Mira, allí los reconocieron. Tú eres uno de ellos. No, yo no soy de ellos. Abrió su boca, dijo cosas que no tenía que decir. Pero ahora nadie está entendiendo cuando Jesús añade algo. Cuando Jesús añade algo, vienen cambios a tu vida. Es decir, que cuando el Señor habla de las bendiciones como añadidura, ahora Jesús está añadiendo algo. Y dice, añadió Jesús unas palabras. Antes de terminar su conversación, dijo: sígueme. La palabra sígueme tiene poder en lo espiritual y en lo natural. Y cuando hablo de sígueme, está hablando de alguien que va a atravesar los mares caminando por encima de ellos. Porque Jesús le dijo: sígueme. La palabra sígueme implica entrar en lo espiritual y vencer en todo lo que se levante. La palabra sígueme es que donde está Jesús, ahí estás tú. Y muchas personas creen que sígueme es simplemente quedarse ahí. Jesús te está diciendo, camina por encima del problema. Sígueme. Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario. Sígueme. Porque donde va Jesús, yo voy. Donde está Jesús, yo estoy. Y si Jesús venció, yo también voy a vencer. Es tremendo. Yo quiero pensar de esta manera: Señor, renueva mi mente, renueva mi corazón. No me permita ajustarme a lo que mis ojos están viendo. Hoy en día estamos viendo todo tipo de personas. Señor, ¿qué voy a hacer? Y la palabra me dice, Jesús dijo, sígueme. Padre celestial, te voy a seguir. Ahí está el compromiso de que muchos siguieron a Jesús y lo estaban siguiendo solo para ver lo que Jesús hacía. Pero ahora Jesús te está diciendo, sígueme no para ver, sino para ser usado con poder. Sígueme para que alguien entienda que yo fui quien te llamé. Cuando Jesús te llama, usted camina con autoridad. Ay, santo. Cuando Jesús te llama, tú camina con autoridad. No te está llamando cualquier persona. El día de mi boda, entré temblando, pero entré seguro. Y cuando usted está temblando en la presencia, tiene que andar seguro. Hoy Dios va a hacer algo. Porque Jesús me dijo, sígueme. Sí, fallé, el hombre lo vio, pero Jesús me perdonó.
Es tiempo de remover el mismo obstáculo que pusiste, porque no es por el otro. Tengo algo que decirte. El otro solo va a hablar como Satanás habla. Satanás emplea mucho el verbo. Sí, habla y te convence, porque el tiempo que él tiene viendo lo que hubo en los cielos, porque lo vio, y ahora viendo lo que hay en la tierra, porque lo está viendo, él dice: yo sé cómo voy a contraatacar con este ser humano. El ser humano de por sí le encanta que le ofrezcan cosas. Este es el que anda en la carne, porque el que anda en el espíritu lo tiene todo. Cuando tú logras tener a Jesús, vas a actuar como Jesús. Jesús dijo: yo no necesito convertir esa piedra en pan. Cuando tú sabes quién eres, tú no necesitas hacer milagro, tú lo que necesites obedecer. Y cuando Jesús dice: sígueme, solamente mantente firme caminando. Alguien tiene que seguir caminando. Ofrezca lo que ofrezca, venga lo que venga, yo sigo firme caminando hacia donde Jesús me llamó. El enemigo, vamos a hablar de viejo. Lo viejo es lo que tiene años. Tiene 5 años, 10 años, ya maduró. 20 años, más maduro. Eso es lo que tiene años. Yo no te voy a hablar de Satanás como alguien que tiene años. Te voy a hablar como alguien que está y punto. Porque muchos se confunden con los dichos humanos. Y no que Satanás sabe por viejo. Satanás sabe por lo que vio. Cuando tú ves la gloria, a ti no te confunde nadie. Y te van a decir: pero qué tiempo tú tienes siendo cristiano, que tú estás tan maduro espiritualmente. Sí, porque la madurez no es por la edad que tú tienes. La madurez por lo que ya tuviste. Ay, 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 santo. Aquí hay gente que va a comenzar a hablar lenguas nuevas, y cuando encienda su canal va a decir: voy a hablar de lo que he visto, voy a hablar de lo que Dios me mostró, voy a hablar de las experiencias. Porque aquí no es el que más años tiene, aquí es el que ha vivido la gloria de Jehová. Satanás no sabe por viejo, Satanás sabe porque vio la gloria y fue desechado. Y viendo la gloria, ahora él viene y dice: yo sé lo que está esperando este allá arriba, pero voy a tratar de distraerlo. Porque aún aparte de ver la gloria, su corazón, lo que había en él, se corrompió. Al corromperse, pudo ver los dos mundos. Pudo ver el mundo que adoraba a Dios y disfrutar de lo que daba a Dios. Y ahora también está él disfrutando de lo mismo que le está dando. Porque el peligro está no en lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Tú eres una persona bendecida, no porque el otro te diga tú eres bendecido, es porque tú mismo lo pronuncies. Porque si no fuese así, dice el Señor, de una fuente no pueden brotar dos aguas. ¿Quién es la fuente? Alguien que me explique quién es esa fuente. Porque si Cristo es la fuente, ¿dónde están las dos aguas? Ay, yo quiero que alguien me entienda en esto. Porque lo que el Señor está haciendo es que el agua de vida provoca algo diferente en tu vida. El agua de vida viene del trono de Jehová, pero alguien es la fuente. Dios está diciendo: tú eres la fuente, y la fuente que va a brotar agua, agua que no trae confusión. Cuando de ti sale, ale, cuando de ti brota. Por eso dice el Señor: si tú maldices, entonces de tu misma fuente te estás maldiciendo. Pero si tú bendices, tú eres la mayor bendición que puede haber. Dios tiene que revelársele a muchas personas para que esas personas estén conformes. Sin embargo, hay otros que por amor se han humillado y han entregado todo, diciendo: quizás yo no pueda conocerlo como muchos, pero lo que he vivido es suficiente para hacerle fiel. Vamos a dejar ese evangelio de señales y vamos a vivir por ese evangelio de fe. Porque el evangelio de señales, no siempre las cosas van a suceder como tú quieres. Y va a venir un día donde vas a ser confrontado y tú no vas a ver señales, pero tu fe tiene que seguir viva. Por eso el enemigo toma ventaja en el evangelio, porque el enemigo sabe lo que el hombre quiere ver. Siempre quiere ver algo, siempre está dispuesto a ver algo. Yo recuerdo que cuando entraba al lugar de intimidad, yo apagaba toda la luz y yo dije: yo algo quiero ver aquí adentro. ¿Sabes por qué yo decía eso? Porque desde niño fui atormentado y veía cosas y cosas se escuchaba. Pero ahora de grandecito, después que recibí a Cristo, entré dispuesto a buscar. Pero nada voy a encontrar, porque el Señor me está diciendo: ¿qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres ver demonios? Pues sigue en el mundo. Pero si quieres ver gloria, sigue sirviéndome. Porque hay gente que está en la iglesia y lo que quiere ver demonios, pero yo lo que quiero es vivir en paz. Dale gloria a Dios. Por eso Satanás tiene la mente, escúcheme bien, una mente que conoce y sabe: este lo que quiere es esto.
Satanás no sabe por viejo, sino por lo que vio. Aprende eso y dile: Señor, permíteme ver tu gloria, porque quiero caminar con ese discernimiento. Cuando hubieron comido, Jesús se dispone a hablar. Hubo un fallo en Pedro, pero ahora viene la restauración. Y eso es lo que muchos no ven en tu vida. Porque muchas personas te ven marcado por tu pasado. Te ven marcado por lo que pasó. Te reconocen por lo que pasó. O eres tú fulanito, vamos a decir en mi pueblo. O eres tú el hijo de la doctora Cándida. O eres tú el hijo del ingeniero. Sí, voy a seguir siendo hijo hasta que me pase algo que lo vuelva loco. Tuve un accidente en un motor, me tuve al matar. Y dijeron: ahora eres tú el del accidente. Ya no hablan de mi papá, ya no hablan de mi mamá. Entonces, si yo pude cambiar el nombre de mi vida, ahora tengo que cambiarlo para que digan: eres tú el hijo de Dios. Eres tú un hijo. Eres tú un hijo, eres tú alguien que manifiesta gloria. ¿Cómo puedo hacer eso, Señor? Y Dios me dice: conociendo, mientras más conoces, más me reflejaré en ti. Y alguien entenderá que tú no eres el mismo. Y si me doy un golpe y camino, ahí ve el cojo, ya me quitan el nombre de papi y mami. Si me agarran robando, ahí ve el ladrón, ya me quitaron el hijo de fulana. Porque aquí pesan los nombres de acuerdo a lo que tú estás viviendo. Y si tú estás viviendo a Cristo, Cristo lo van a ver reflejado en ti, quiéranlo o no lo quieran. Yo prefiero que te digan: esta es la que cree que hija, esta es la que cree que agrada a Dios, esta es la que cree que complace a Dios, pero que por lo menos entiendan que estoy haciendo algo diferente. Sí, porque imagínense, vamos a vivir en esta tierra y vamos a ser marcados por lo que pasó. No, las cosas fueron renovadas, fueron transformadas. ¿Me amas? Es una palabra que tiene peso, pero acuérdate, Pedro le dice: tú lo sabes todo. En el momento que te estuve negando, mi boca dijo algo, pero mi corazón se estaba quebrantando y muriendo. Y a veces vemos jóvenes, hijos de pastores, ministros de Dios, que caen y la gente dice: yo lo sabía. Usted no sabía nada. Si usted lo hubiese sabido, usted ora y usted clama y usted intercede por esa persona. Yo lo sabía es la palabra que siempre sale de que no sabe nada. Si usted verdaderamente sabía que eso iba a acontecer, vamos a buscar el ayuno y la oración para que Dios rompa toda cadena. Porque las cosas en esta tierra tienen solución. Y ahora estamos viendo a este hombre turbado porque se siente desechado. De una vez comienzan a vértelo, hermanito. Este fue el que negó. Aquí no hay de eso, ¿verdad? Porque desde que alguien tropieza y se le hincha el dedo, nadie quiere cargarlo. Porque no estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús se sentó a la mesa a comer con ellos, aún sabiendo, acuérdate, la tercera vez que se aparece a sus discípulos después que fue crucificado. Y en esta tercera vez todavía están sorprendidos diciendo: no lo puedo creer. Porque había gente que tenía fe hasta un punto, pero Dios se le va a revelar y van a decir: bueno, en antes yo solamente estaba oyendo, ahora mis ojos están viendo. Y eso es lo que necesito seguir viendo. Dile al Señor: muéstrame tu gloria. Dile al Señor: quiero ver más. Mira que el enemigo ha visto cosas que quizás yo no he visto, pero yo solo me conformo con ver tu gloria. Quiero, Señor, estar en tu presencia, que cuando hable de ti, hable de lo que vivo. Ahora, ¿me amas? La palabra sale diferentes veces hasta que sale la respuesta corriente, correcta. ¿Me amas? Cualquiera dice: sí, te amo. Pero no cualquiera dice: tú sabes todo lo que está aquí adentro. Te amo con mis problemas. Te amo con mis dificultades. Te amo con mi falta de fe. Te amo con todo lo que se atraviesa. Pero te amo, Señor. Y esas palabras no podemos decirlas. Solo dile: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes cuando me quiero levantar y orar y no puedo. Tú sabes cuando quiero estar allí clamando por mi familia y no puedo. Tú lo sabes todo, Señor. Pero el hermano no lo sabe. Y el hermano te va a decir a ti: hermana, usted está más muerta que viva. Pero dice la palabra aquí en Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que a los que aman a Dios, por eso el Señor dijo: me amas. Es decir, a los que entienden que Dios lo sabe todo. Alaba. Porque de amar, cualquiera te puede amar. Ok, yo te amo. Pero el que entienda que tú sabes todo lo que está en el corazón es diferente. Por eso dice: me ama, me ama. Y la tercera vez dijo: Señor, tú lo sabes todo. Ahora vamos a Romanos capítulo 8, verso 28. Dice: a los que aman. Vámonos a Pedro otra vez. Pedro dice que el que ama sabe que Dios lo sabe todo. Es decir, que ahora tú vas a amar a Dios con sinceridad, diciendo: Señor, no es por lo que te pueda dar, es por lo que ya tú has visto en mi corazón.
Se acabaron, amén. Aleluya. Ahí viene el escáner de Jehová, no es del hombre, porque el hombre tiene un escáner que vive viendo. Mira, se dejó crecer la barba, ahora se cree judío. El hombre lo anda midiendo todo. Y lo bueno es que no hay recompensa ahí. Usted va a cobrar ese cheque y está cero. Porque no hay bendición para el que critica. La bendición está para el que bendice. Entonces ahí es donde entendemos que la palabra revelada es que si tú amas, tú tienes que saber que Dios lo sabe todo. Que Dios entró y escudriñó todo, tu poca fuerza, tus pocas habilidades, todo lo que tú dices que eres. Es decir, Señor, tú sabes que no puedo. Usted sabe muy bien que como pastor entro a la intimidad y lo que le digo al Señor es que si tú no lo haces, yo no puedo. Hay puertas que se abren y es porque Dios la abre, no porque yo sea yo no soy nada. Y podemos tener la posición que podamos adquirir en esta tierra bajo un esfuerzo tremendo, pero lo espiritual responde a lo espiritual. Y Dios le da una palabra a Pedro y le dice, sígueme. Y esa palabra nos la dio a todos. Sígueme, es que donde hay puertas cerradas y Jesús entró por ahí yo también voy a entrar. Porque a Jesús ninguna puerta se le cierra. Ahora voy a caminar amándolo, entendiendo que Él conoce mi corazón. Yo no te voy a esconder nada, Señor. Si el otro quiere vivir tu apariencia, que la viva. Pero tú me amas tal y como soy. A ti Dios te ama con todas tus debilidades. Tenemos una reunión en la casa. Vamos a hacer el programita. Ponte de pie. ¿A cuánta gente tú secuestraste? Ay, ay, ay. Cuenta. La última vez fueron 8 de un solo. ¿Cuánto? La última vez fueron 8 personas de un solo. ¿Y sabes qué? Tú sabes que Jesús te ama. Y tú sabes que Dios lo conoce todo. Y tú sabes que te cambió. No hay nada que esconder. Por eso hablamos con libertad. Porque lo que pasó no te marcó. Te está marcando lo que está pasando. Porque lo que pasó era lo que decían de ti en antes. Pero ahora están hablando otras lenguas. Hay gente que está diciendo, pero este ya no es el secuestrador, sino es el hijo. Ya no es el que hacía cosas malas, sino el que está haciendo cosas para Dios. Y aunque el hombre no te perdone, ya Dios te perdonó. Por eso es que tenemos que vivir a Dios, no al hombre. ¿Tú tienes tatuaje? Enséñame tu tatuaje que está por ahí. Alaba a Dios, te marcaste la piel, te va para el infierno. Eso es el hombre. Eso es el hombre. ¿Sabe lo que Dios dice? En el momento que me aceptaste, cambió todo. Por eso me encanta Dios, porque Dios nos mete a nosotros en unos problemas. ¿Sabe cuál es el problema más grande? Tratar de agradar a un hombre. Cuando el hombre no se sabe ni siquiera lo que quiere ni quién es. Pero cuando usted trata de agradar a Dios, no importa lo que el mundo haya hecho en este cuerpo, todas las cosas fueron hechas nuevas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Muy bonito. Hay hombres que usted le pregunta, ¿cuántas mujeres usted tuviste? Y tragan en seco. Digo, todavía el mundo te marcó y te tiene agarrado. Sí, porque ahora estamos viendo cómo David, ay, el salmista David fue infiel. ¿Qué hizo David? David miró a una mujer por arriba, dijo, esa me la llevo yo. Qué bonito leer la historia de otro y la suya. Qué lindo. La Biblia no le esconde nada a ninguno de los discípulos. Pedro, que con la sombra de Pedro, Pedro también falló, pero también se levantó. Algo, alguien tiene que entender algo. Deja de estar señalando y comienza a verificarte. Dile, Jehová, yo te amo. Tú sabes lo que está en mi corazón. Sí, leyendo a David, veo que David hizo un plan terrible. No tan solo toma a la mujer, sino que también es la mujer de su amigo, de su guerrero, de quien pelea por él. Señor, que le caiga un rayo y lo parta. Esos son los buenos cristianos de hoy. El cristiano que Jesús estaba instruyendo era tranquilo. Que de ese voy a seguir dando victorias. Hay consecuencias que se pagan, pero eso es personal. Yo no sé la que tú estás pagando, pero sigue de pie. Sigue de pie. Porque la palabra, cuando se le manifiesta al apóstol Pablo, le dice, 3 veces has venido delante de mí a que quite este aguijón.
pero no lo voy a quitar. Yo soy tu suficiente, yo soy lo que tú necesitas. Yo conozco tu corazón y yo sé que tú puedes más. Yo sé que tú puedes seguir adelante. Tu boca te está diciendo ayúdame, tus piernas te están temblando, pero mi espíritu te dice yo todo lo puedo. La palabra cuando dice que la carne es débil pero el espíritu está dispuesto, te está diciendo solo clama a mí, yo te responderé. Señor, dame la fuerza para seguir adelante. Hay unas adoraciones tremendas como esa que me llegó a la mente que dice: en tiempo de guerra nunca pare. Esa voz Dios la está arreglando, me la va a subir allá arriba pronto. Ah, no lo cree, porque que se ríe como que no lo cree. Allá arriba voy a estar yo navegando. No, pero no es la voz, es yo en el cielo. Se preocupe por eso. Y la palabra cuando dice que somos más que vencedores porque amamos y Él conoce. Yo no sé tu situación, pero suelte ese viejo hombre y suelte esos viejos comentarios. Borré una cuenta que tenía, mire, para entrar en eso, pero borré esa cuenta de internet porque dije, yo no voy a ser reconocido por lo que era, yo voy a ser reconocido por lo que Dios va a hacer en mí ahora. Cuando comenzaron la gente a buscar, oh, no eres tú el que cantaba, el que vino aquí, esto y que el otro, digo, era. No soy, era. Ahora soy nueva criatura. Porque si usted no lo cree, entonces ¿quién lo va a creer? Si usted camina sin esa fe, usted va a seguir manipulado por lo que era. Oh, tú eras el hijo de fulano. No, yo no era el hijo de fulano. Yo soy fulano. Yo tengo nombre, yo tengo apellido. Hay peso en mí, estoy pagando un precio, pero la gloria es de Dios. Pedro mismo ahora se levanta. Usted conoce de Pedro. Pedro está manifestando y diciendo, Señor, tú todo lo conoces. Hubo un quebranto porque ahora viene el momento de decidir, Señor, si te sigo amando o si ya no te amo más. Y amar a Dios es entregarlo todo. Yo lo entregué todo. ¿Cuántas mujeres yo no tuve? Como 500,000, ¿verdad, mi amor? Ay, no están los hombres de una vez que yo no tuve. Hasta con la mente pecaste. Porque de una vez quieren limpiarse los zapatos y está de que brillando y mirando para abajo. No quieren ni verle a los ojos a nadie. Sí, fui una persona que no pensó las cosas. Pensaba que en el mundo el fornicar me daba posición. Pensaba que esto me daba más hombría. Tenía unos tíos, todavía están por ahí, que tan bárbaro, que cuando vino la revolución del internet y sabían que en los teléfonos le podían encontrar fotos, andaban con la foto en el baúl del carro. Decían, ven a ver, y tú, ¿qué es lo que voy a ver? Y abrían el baúl, ¿tú, qué es lo que voy a sacar de ahí? Y mete por aquí, y mete por allí, saco un folder, mira lo que tengo, digo. ¿Usted me está entendiendo? La maldad del hombre solo Dios la conoce. Y no es su teléfono, lo que usted pueda tener es lo que está en su corazón. Y a veces nosotros somos muy fáciles al juzgar porque nos sentimos bien, pero solamente te digo algo. El único que está bien es Dios. Nosotros seguimos adelante creyéndole. Si te caíste, levántate. Si te caíste, honra a Dios, por favor. Dejemos de estar con esa mentalidad que se está pasando de moda. Una mentalidad que nos mantiene atrasados. Una mentalidad que no nos deja progresar. En la iglesia usted lo ve, mire, que ni quiere mover los pies para caminar. Y está caminando ahí. Ahí va Pedro, dice, con la sombra. Y no se levanta ni un moquito. Y usted está caminando ahí tranquilito. Y cuando viene, dos o tres días después, se volvió loco y está en el mundo bebiendo más romo que el que bebía romo en el mundo. Bailando más bachata que el que bailaba bachata allá afuera, y ahora está desacatado diciendo en la iglesia me tenían oprimido. No es la iglesia, es que tú necesitas conocer a Dios. Si Cristo te hizo libre, adórale. No. El que es libre lo demuestra con sus acciones. Usted se ve bonito con su corbata y su zapato, Dios le bendiga, se siente cómodo, esa es la idea. Pero usted anda con bota de vaquero, ¿se siente cómodo? Alguien entienda esto, por favor. Porque estamos tratando de encerrar lo que Dios quiere hacer con una vida. Le ministré a un joven, hijo de pastor. Sí, este joven estaba luchando con su identidad. Pero yo le hablé por lo que Dios veía, no por lo que el hombre ve. El día que tú abras tu boca por lo que estás viendo tus ojos, estás mal. Porque entonces vas a hablar en la carne.
tenemos que aprender a entender que cuando Jesús se sienta y sienta a Pedro ahí, está sentando a alguien que lo negó, está sentando a alguien que lo desechó, está sentado comiendo con alguien que dijo yo no formo parte de ese equipo. Pero ahora Jesús todavía llega y dice espérate, tengo una conversación con ese, pero la conversación no es para humillarte, es solamente para recordarte que Él dio su vida por ti, solamente para recordarte que su amor es superior a todo lo que pueda haber en esta tierra. Y aunque fallaste, Dios te dice todavía me amas. Y tú dices Señor, tú sabes que te amo, pero mira lo que hice, lo que hiciste ya está hecho, ahora es tiempo de levantarse. Levántate. Está tremendo, gloria a Dios, porque Dios mismo nos habla y nos dice a nosotros que somos nueva criatura, estamos enteramente hechos nuevos. Pero el hombre no lo ve así. Tú tienes que pasar el proceso. Hablaba en días pasados sobre el desierto y alguien me dijo estas palabras: tú necesitas caminar con alguien que tenga experiencia en el desierto. ¿Cómo así? Porque hay gente que saben por dónde tienen que ir y hay otros que se quedan dando vuelta en círculo. El problema es que muchos de nosotros actuamos como los jóvenes. Yo quiero tener mi propia experiencia. Hablamos en 40 años. Porque esto no se trata de tu propia experiencia. Esto se trata de obedecer lo que dice la palabra. Y si ya el pueblo pasó, tú no tienes que volver a pasar. Tú lo que necesites saber hacia dónde vas. En este proceso del desierto se encuentran muchas personas. Y es porque todavía su ego no lo permite, no le permite ver el camino que Dios tiene. El profetizar, fácil, todo el mundo profetiza. Hasta los falsos profetas profetizan. Hablar, todo el mundo puede hablar. Pero hacer la voluntad de Dios solamente son pocos. Y quizás tú no tengas el alboroto que tiene otro. Quizás usted no esté gritando como yo grito, que usted dice, ay, el pastor sí grita. Si soy yo gritaba en el mundo, pues grito ahora para Dios. Ahora grito para Dios. Eso soy yo. Eso no. Hay gente que aquí viene y dice, Dios le bendiga y la presencia tiemble. Y el pastor, ¿por qué no es así? Porque yo no soy ese. Yo soy diferente. Cuando usted entienda que la gloria no se imita, usted deja de comparar al pastor o al ministro con otra gente. Tenía un tiempo que una gente vino, digo gente, un ministro vino aquí, digo, pastor, usted necesita, yo le voy a pagar el pasaje, le voy a pagar esto, esto y esto. Y lo estoy mirando, digo, gloria, ¿para dónde que vamos? ¿De vacaciones? No, yo quiero que usted vaya, porque que si usted opera como ese ministro, es terrible lo que va a pasar. Digo, frénate ahí. Frénate ahí, porque a mí Dios no me llamó a imitar ningún ministro. Dios me llama a honrarlos, a orar por él, a bendecirlo, pero yo tengo que ocuparme de lo que Dios puso en mis manos. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos algo que hacer para el Señor. Hay uno que abre el hoyo, hay otro que echa la semilla, y hay otro que tapa, y hay otro que riega, hay otro que atiende. Cada uno está haciendo un oficio. Si tú te vas a ocupar de lo que está haciendo el otro ministro, va a descuidar lo que Dios tiene para ti. Cuando el Señor le dijo a Pedro, me ama, el Señor lo estaba preparando para algo mayor. Cuando Dios habla contigo, óyeme, yo no escuché que dicen que con la sombra de Pablo, yo no escuché que con la sombra de Felipe, pero escuché un Felipe que fue tomado en el Espíritu al desierto. Escuché de un Pablo que aunque lo apedrearan se levantaba. Y ahora escucho a un Pedro que cuando camina con la sombra se levanta. Hay algo que Dios quiere contigo, pero eso es personal. Suelta lo que te están diciendo, suelta lo que están hablando de ti, suelta lo que dijeron, pero levántate en el nombre de Jesús. Veo gente que no prende su internet para dar una palabra por lo que el otro dice. Gloria a Dios, es que es Mercedes, está ahí adentro. Y también está ahí adentro. Ahí entraron, ay, qué voy a decir. Suelte fuego. Suelte fuego. Porque lo tuyo va a llegar aunque el diablo se interponga. Ay, que a mí no me sigue nadie. Te sigue el presidente y él necesita la palabra. Estamos aquí. Porque cuando Jesús salió, a Jesús no lo estaba siguiendo nadie. Samuel apartó dos. Él tuvo que irlo a buscar. Vengan. Fuera yo en este tiempo dijera, con 12 no se puede. Vamos a hacer un anuncio. Vamos a ejecutar. No. El pequeño círculo, como decía, el círculo íntimo de Jesús, sale con una palabra, como Jesús le dijo, ven.
y ahora estamos viendo gente que se está cohibiendo. Pero Señor, siento esta palabra en mi corazón, créeme que eso no viene de ti, todo lo bueno viene del Padre. Cuando tú sientes hacer algo, le estoy hablando a alguien en esta iglesia, cuando tú sientes hacer algo y mandar un mensaje, ahí es donde tú estás empezando a hacer lo que Dios quiere que haga, porque van a venir momentos de prueba. ¿Y sabes cómo Dios te va a probar? Suelta este, Dios te bendiga, y tú vas, Dios te bendiga, alaba. Ahora al otro día, suelta esto, suelto esto, alaba. Ahora comienzan a verte como la persona que necesito que predique en mi iglesia. Hay libros que se van a abrir y van a comenzar a escribir tu nombre. La necesito aquí, lo necesito aquí, porque lo que estoy impartiendo es vida. Pero es contigo que Dios lo va a hacer. No es con nadie más. Te voy a decir, te voy a hablar claro. Dios te perdonó. Dios te restauró. Dios te ha guardado. Dios te ha dado el tiempo. Dios te dio las estrategias. Dios te dio la sabiduría. Dios está contigo. Dios es quien te levantó y te llamó primero. Una palabra que te asegure más. Dios es quien te está hablando. Una palabra que te asegure más. Cuando caminas y estás dando vuelta en círculo, Dios te está diciendo: abre, que voy a hablar a través de ti. Abre, que voy a hablar a través de ti. ¿Por qué? Porque si Dios te ha posicionado en ese lugar, es porque Dios te ha apartado. Dios te apartó de toda mala influencia. Dios te apartó de toda mala amistad. Dios te separó. Dios te separó. Escucha bien, palabra de Jehová. Te veo separada dando vuelta, dice Jehová. No de vuelta. Métete, que te voy a revelar cosas grandes. Porque lo que tengo todavía es mayor. Si crees que estás arriba, algo más grande de arriba viene. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame. Tú no te estás volviendo loca, no son cosas de tu mente. Es que estás caminando diciendo: pero ¿qué es lo que me pasa? Ya me siento incómoda. No sé. Y Dios guiando tus pasos. Tú no te estás volviendo loca. Es que Dios está tratando contigo con violencia. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. Con esto vamos a terminar. De modo que si alguno está en Cristo, póngase de pie conmigo, acompáñeme. Nueva criatura es. El que llamaban el cojo, la que llamaban la prostituta, la que llamaban la de doble ánimo, doble cara, la que decían que no era cristiana, la que decían que no le servía a Dios, la que decían la concire, la que priva, la que esto, la que aquello, la que decían que no, que acá, y comienzan cada palabra a ministrar. Dice la palabra de Dios: nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cristo te renovó, Cristo te transformó, Cristo te hizo algo nuevo. ¿Me amas? ¿Me amas? Hazme caso, sígueme. Escucha, no es lo que piensen los demás, es lo que Dios dijo. Porque los demás seguirán pensando. Haz que cambie su parecer. Te voy a hablar de un grupito que cambió de parecer: Sanbalat y Tobía, y también Gesén el árabe. Se rieron y dijeron: eso que está haciendo lo derriba hasta una zorrita que pase por ahí. El problema es que el propósito está en ti, de no detenerse. Y esa zorrita que van a mandar no podrá entrar ni tocar el muro que estás levantando. Porque lo que estás levantando es gratis. Es grande, grande, grande. Y tengo mayor palabra. Y dice Jehová: cuando te inviten y te digan: hey, quiero que vengas por aquí, por allá, dile: no tengo tiempo, porque mi tiempo es para Jehová. Jehová te va a meter en una dimensión. Y cuando hablo de dimensión, es sacarte de lo natural a lo espiritual, para que comience a poner tinta en un papel y escribir lo que Dios ha hecho contigo. Vas a comenzar, porque mira, el ministerio tuyo se va a abrir como una mujer que va a darte quema su cota, le va a su allá va. Te están esperando, te están esperando. Quiero saber cómo todavía estás de pie.
¿Dónde está tu libro? Quiero leerlo. Quiero escucharte. Quiero que ministre a mi vida. Mis ojos. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Ponte de pie conmigo, iglesia. Estás aquí, no son